opinando ando sobre los secretos de Dumbledore. Hablemos de las batallas que hay dentro de esta película, porque obviamente que nos imaginábamos o pensábamos y esperábamos tener un enfrentamiento entre Dumbledore y Grindelwald al final, y el enfrentamiento que tuvimos fue patético, señores. Patético, no duró absolutamente nada. No tuvo nada de acción y prácticamente quedaron a punto de, no sé, darse un beso, una cachetada, lo que sea, y no pasó nada. Además, algo que me molestó muchísimo, debo decir, molestó o que es como necesito una base para todo esto, es cómo se rompe el pacto de sangre. Se rompe y ya está. Y la explicación que nos dio Dumbledore fue típico de Dumbledore a veces, ¿no? Bueno, digamos que fue suerte y ya. O sea, el mundo mágico tiene millones de reglas. Estamos hablando de magia. La magia no es una cuestión de suerte. Se supone que es algo que existe, que tiene sus condiciones. Y me vienes a decir ahora que por arte de suerte o por arte de magia el pacto se rompe. 20 puntos, Rowling. 20 puntos. Patético, la verdad. No me gustó para nada el enfrentamiento entre Dumbledore y Grindelwald. Otra de las batallas que podemos ver en esta película es Dumbledore versus Credence, que tampoco tuvo mucho sentido. Y honestamente, para mí fue más impactante la batalla que tuvo la profesora de defensa contra las artes oscuras, que no recuerdo su nombre, pero por acá les dejo una foto, cuando ella está defendiendo a Kowalski, donde están en la cena y está Grindelwald. ¡Ella! Fue más interesante y esa batalla fue incluso mejor que las otras dos, que podían ser incluso más interesantes. O sea, de verdad dije, ok, esta tipa se las sabe todas, me encanta y me encantó esa batalla. Lástima que no les alcanzó la creatividad para hacer uno así con Grindelwald y Dumbledore. O sea, ustedes pueden creer que tenemos toda la vida esperando por ver esa batalla, esa... Claro, esta no es la película en la que ellos van a enfrentarse finalmente, porque en teoría se viene otra película, debería haber otra película, tienen que darle un cierre a esta historia, se supone que son 5. Capaz llegan a 4, tienen que darle un cierre, pero igual, hemos escuchado todo el tiempo y toda la vida de que Dumbledore derrotó a Grindelwald, el mago más tenebroso antes que Voldemort, y solamente vimos un... Es más, otra de las cosas que también vi por allí, que no recuerdo dónde exactamente, seguramente ustedes sabrán dónde pudo haber sacado esta teoría, es que también pudo haber sido interesante ver un enfrentamiento entre Queenie y Tina, ya que son hermanas, y Queenie se pasa al lado oscuro y Tina no, y eso hubiera sido interesante, ver un enfrentamiento entre las dos. Es que en esta película no hay casi acción, no hay casi batalla, y claro, es un punto en la historia en la que se está comenzando a cocinar, digamos, un clímax, porque se supone que se viene una batalla para salvar el mundo mágico. Más allá de eso, antes de llegar al clímax siempre hay como algunos puntos importantes, y en esta película no los hay, es puro bla bla bla, y es puro ven para allá y ven para acá y distráelo. Ah, bueno, algo que también tenemos que hablar un poco de Grindelwald, y es a pesar de que no lo vi como un mago tenebroso, porque lo vimos como un político, sí hubo algunas partes que eran un poco tétricas en cuanto a cuando mata al Chilling, cuando también lo resucita. Yo me imagino que con magia negra, eso parece un ritual. Pienso que la magia negra, como casi nunca la hemos visto, se parece más a un ritual bien extraño. Esa es la única parte como que bien digamos oscura de la película. Digo, ok, esto está pasando, pero igual no me da mucha acción. Momento icónico de la película, y es quizás el único momento donde tenemos humor, no es que esta película sea una película de humor, pero nunca está de más, es cuando Newt salva a su hermano de esta especie de cárcel extraña. Obviamente el movimiento es súper cómico, y si te pones a ver, en realidad era tétrico, porque estamos hablando de que el monstruo que estaba allá, la bestia que estaba al final, comía a las personas y luego los cangrejitos se los terminaban de comer. Es como, what? Realmente este momento era tenso y funcionó bastante bien. Hablando de bestias, hay dos personajes que aparecen en la segunda película que no tuvieron ninguna conexión en esta, y es Nagini y Lita Lestrange. Nagini es un personaje que llama demasiado la atención y que nos da muchísima curiosidad, obviamente, conocer la historia detrás de un personaje tan icónico como lo es Nagini. En películas de Harry Potter, y cuando se presenta este personaje en Los Crímenes de Grindelwald, yo decía, wow, quiero saber, quiero conocer la historia de Nagini. Resulta que era una mujer, yo jamás me imaginé eso cuando veía Harry Potter. Y resulta que en esta película ella no aparece por ningún lado. No sé, ni me acuerdo qué pasó con ella en la segunda. Si alguien me puede refrescar la memoria, háganlo en los comentarios. Pero no salió y ya, ¿sabes?
conoceremos que fue una mujer y hay millones de teorías sobre ella en internet y tú escoges la que más te gusta porque al parecer aquí no va a salir más nada sobre ella a menos que la resuciten en la cuarta película. Y Little Strange también fue un personaje que llamó muchísimo la atención incluso cuando se terminó la primera película, que solamente con nombrarla ya la gente se preguntaba, ¿no puede ser una Little Strange dentro de esta historia? ¿Qué nos van a contar? Pues nos contaron en la segunda un poco más de ella y luego ¡pum! La matan. Y en esta película la olvidan por siempre, fue como, sí, la mataron. Aunque he hablado muchísimo de esta película y no de una manera positiva, puedo decir que igual la disfruté. Creo que todos los fanáticos de Harry Potter siempre vamos a decir la disfruté, porque nunca está de más volver a este mundo mágico. Cuando estoy en el cine y veo y escucho la música de Harry Potter y veo las letras de Harry Potter, y cuando vi Hogwarts fue como, no puedo creer que yo estoy viendo una vez más Hogwarts en la gran pantalla, el gran comedor, que es lo único que nos mostraron, porque es la única parte, digamos, completa que hay en los estudios Lipstein, o como sé que se pronuncian allá en Londres. Perfecto. Siempre nos va a emocionar, siempre nos va a dar nostalgia que este mundo siga existiendo en el cine, como lo decían los actores en el reencuentro este de HBO Max, que sí, la franquicia no ha muerto, que siguen haciendo proyectos que no son los mejores proyectos, pero los siguen haciendo. A uno como fanático siempre le va a llamar la atención y por eso siempre lo vamos a disfrutar, pero si miramos la película con lupa, hay muchas cosas que no tienen sentido, y yo no tenía expectativas de esta película, simplemente las veo como capricho, ¿sabes? Es que sí, quiero seguir viendo más de Harry Potter y del mundo mágico, pero ya esta historia puede ser cualquier cosa, cualquier cosa. Así que yo, a ver, del 1 al 10, de esta película le puedo dar un 6. Aunque pudiera ser menos, pero le voy a dar un 6 porque, bueno, Harry Potter. ¿Qué te pareció a ti? ¿Cuál fue tu mejor momento de la película? ¿Cuál fue el peor momento de la película? ¿Y cuáles crees tú que serán o las teorías de la próxima película o qué puede pasar en la cuarta? ¿Tendremos una cuarta película? ¿Morirá la saga hasta aquí? ¿Tendremos una quinta? Eso no lo sabemos para nada. Y sí, muchas personas dicen, esta película es como el puente a la última. Es como para tener una base para lo que vamos en la película siguiente. Si en la película siguiente, en teoría, tenemos que ver cómo pasa o qué pasa con Grindelwald, cómo lo destruyen finalmente, pues muy fácil pudo haber sido separar estas dos historias, hacer un spin-off de Animales Fantásticos y un spin-off de Dumbledore. Porque realmente las cuatro películas, si es que hay una cuarta, todas juntas, no tienen mucho sentido. Esta fácilmente pudo haber sido la primera película de un spin-off de Dumbledore y ya, dejando de lado lo que había pasado en Animales Fantásticos. Pero como tenían que unirlo de alguna manera, se sacaron unas cosas loquísimas del bolsillo y tenemos un guión extremadamente loco. Esto fue Opinando Ando de los secretos de Dumbledore. Nox.